está restableciendo. Lo que pasa es que perdió mucha sangre, pero él es un hombre muy vigoroso. Está respondiendo. Dime, ¿qué lo hizo? Dime la verdad, ¿qué lo hizo? Esa mujer, Alicia Guardiola, la verdad. Fue ella, ¿no? Pero por favor, doña Perfecta, ¿por qué usted siempre tiene que estar pensando mal de ella? Lo único que Alicia ha hecho es llorar y desesperarse por no poder verlo. Es más, no la hemos dejado entrar aquí. La primera persona que ha entrado a verlo es usted. ¿Dónde fue que ocurrió? Dime. En la finca. ¿En la finca? Sí, en la finca. Alguien le disparó a traición, pero todavía no sabemos quién es. Pero venga, por favor, doña Perfecta, no se preocupe, se lo ruego, no se preocupe. Usted después averigua todos los detalles, pero por ahora, tranquila. Doña Perfecta, doña Perfecta. Por lo menos debo agradecerle a Dios que tenga vida. Ay, Dios. Le voy a pedir un favor. Retirémonos ya que lo vio. Yo quiero que esté tranquila. Bueno, además, en cualquier momento llega el director del hospital y no se imagina el problema que nos va a armar. Espera un momentito, por favor. Espérate. Alicia. 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 ¿Pudo verlo? Sí, Dimas me hizo un favor especial. Un favor que pudo haberle costado mucho, doña Perfecta. Yo la veo muy impresionada. Estaría peor si no lo hubiera visto. ¿Siquiera pudo hablar con él? No. Estaba inconsciente. Parece no darse cuenta de nada. Pero en su cerebro no hay cabida para otra imagen que no sea la de Alicia Guardiola. Alicia. 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 Doña Perfectica, ¿cómo le fue? ¿Ya está más tranquila? Sí, estoy bien. Lo único que quiero es ver a mis nietos. ¿Fueron al colegio? No, señora, ahí están en la casa. Voy a verlos. Ay, yo no quisiera entrar a esa casa. ¿Qué te pasa? Ocurrió algo terrible que después te tengo que explicar. Ay, si me hubieras visto, papá. Vamos, yo no explico. ¿Yo no voy a entrar? Nada. No voy a entrar, papá. ¿Siempre hacen fiestas en este hotel? Ay, pues como es lo mejor que hay en el pueblo y en toda la región entera, siempre nos contratan para toda clase de eventos importantes y sociales, ¿verdad? Matrimonios, cumpleaños, primeras comuniones, ¿verdad? Ay, hoy, por ejemplo, en esa mesa que ve ahí, se están celebrando los 25 años de doña Mirellita y de don Francisquito, ¿verdad? Muchas felicidades, ¿verdad? ¿Qué va a ordenar de comer, señor Foster? ¡Foster! Ay, bueno, es lo mismo, ¿no? De todos modos, ¿tiene hambre o no? ¿Se le ve bien hambriado porque tiene un genio? No acostumbro comer tan temprano. Pero me apetecería un tío al horno bien asado. Ese plato no lo tenemos porque ya se nos agotó, fíjese. ¿Qué tal un bobo frito apanado con queso parmesano? Ay, mira este. Buenas tardes, ¿cómo está? Ay, pues yo estoy de lo mejorcito, ¿verdad, señora Licita? Pero aquí el caballero Póster está de un carácter de mírame, no me toques, ¿verdad?
Bueno, yo lo tengo. Ay, tenga mucho cuidado, no vaya a ser que se le antoje una viudita joven y bonita en el escabeche. ¿Puedo sentarme con usted, Fabio? Por supuesto. Gracias. Sí, puedo llamarlo Fabio. Desde luego. No se sienta mal. Ya le advertí que el señor Viñón es algo colérico. Pero ya verá que se le pasará en cuanto reflexione un poco. Creo que lamentablemente perdí mi tiempo y mi esfuerzo. Un viaje tan largo para que me reciban a patadas. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Usted no tiene más familia? No, fui hijo único. ¿Y su papá? Se divorció de mi madre poco después de casarse y se unió a otra mujer. Puedo considerar que me quedé huérfano. Por eso insistía imperiosamente en encontrar un familiar para no sentirme solo en este mundo. Y ese es el tío Justino, pero ya vio cómo me trata. Como si en vez de ser su sobrino fuera un enemigo que viene a atacarlo. Si sabe llevar las cosas con calma, estoy segura de que se lo ganará. Tenga paciencia y no se desespere por la primera impresión. Porque con el señor Viñón nadie se puede dejar llevar por las apariencias. Usted parece conocerlo demasiado bien. Porque lo conozco, es que se lo digo. Usted puede estar seguro de que su tío es el mejor hombre del mundo. Este lunes, no hay golpe perfecto. No me marcharé y dejaré un hijo mío en el hospital. Aquí me voy a quedar para saber quién le disparó. Ni traición invencible. Esto no se puede quedar así. Si el control se sale de las manos. El asunto es que aquí está pasando algo raro, iluminado. Las desgracias. Doña Perfecta, le trajeron esta carta urgente. No llegan solas. Estado de familia. La Viuda de Blanco. Este lunes, a las 7:06 Centro por Telemundo.